Estuvimos en el entrenamiento de Newman en San Isidro. El Cardenal, que lleva 4 derrotas consecutivas, busca recuperarse en la próxima fecha del Urba Top 12. Por eso, este fin de semana visita el Casi. No, rescato que por momento la defensa anduvo muy bien, pero Hindú no te perdona una, la verdad. Cuando encuentra algún hueco se te mete adentro y juega con una inercia increíble, pero rescato la actitud que hubo por momentos y el volumen de juego que hubo por momentos. Pero sí, tenés que jugar los 80 minutos contra Hindú. Cuando tiene que ajustar alguna tuerca, la ajusta y gana. Es un equipo ganador y siempre es muy difícil. Tuvimos un buen primer tiempo, fue áspero. Terminamos el primer tiempo con una situación ahí en la 5 de ellos que nos deberíamos haber ido con puntos, no pudimos anotar ahí. Y el segundo tiempo, minutos de desconcentración. Y la verdad que Hindú, desconcentras unos minutos y aprovechan, meten puntos, como sea. Tenemos la convicción de que lo que estamos haciendo va a dar los frutos. Por ahí ahora los últimos resultados no acompañaron mucho, pero el trabajo está, las ganas están y en un momento va a explotar todo el trabajo que venimos haciendo y va a dar sus frutos. El Casi es un buen equipo, son ásperos como el pack de forwards, así que también vamos a salir a jugar con todo. Sí, lo vi jugar, tiene una defensa muy fuerte y los contactos son muy fuertes, pero vamos a tener que jugar un rugby profundo para achicar un poco su defensa y después desplegar por afuera. Paso a paso, construyendo ladrillo a ladrillo, venimos bien, con las ideas muy, muy claras, sabemos a qué estamos jugando y sí, siempre está inconscientemente la final, pero por ahora estamos concentrados en Casi. Ya te decidiste por una carrera, te falta elegir una buena universidad. Bienvenidos a UCES.